Buenas noches. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, colegas. Gracias por conectarse siempre a tiempo. ¿Verdad? Sé que a veces es difícil un poco por tiempo o por las diversas ocupaciones, pero qué alegría el poderles ver. Sé que ya empezarán a conectarse los demás poco a poco, pero bienvenidas, ¿verdad? Porque solo veo chicas acá en este momento. Concepción, Daisy y la señorita Francia. ¿Verdad? Así que bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Cómo han estado? Todo bien. Todo bien. Eso me alegra que todo esté muy, muy, muy bien. Bueno, una de las cosas que quizás a veces es determinante es el tiempo, ¿verdad? Hoy tenemos nuevamente nuestra agenda dividida en dos partes, bueno, mejor dicho, en tres. Trataremos en este caso de poder fundamentar el tema de ahora, que está basado sobre la gestión de flujos de efectivo. Es un tema muy agradable, lo hemos tomado muy técnicamente, con el objetivo de poderlo visualizar, lo hemos definido y, por supuesto, lo hemos colocado en un caso, en un paso a paso. El paso a paso nos permite ir entendiendo qué es lo que se debe desarrollar y qué es lo que se debe generar. Y, por supuesto, al final, poder tener un resultado del mismo. Y, por supuesto, tenemos la segunda parte, que son la herramienta que el día de ayer todavía en este caso estábamos viendo, ¿verdad? Que es el cruce de variables. Así que agradezco a ustedes la puntualidad, que es importante, y estaremos con esa agenda, ¿verdad? Primero veremos el contenido directamente vinculado a lo que es la gestión de flujos de efectivo, vista desde un paso a paso en un caso. Y luego veremos lo que es lo que ayer ya habíamos definido como la base del FODA-DAFO a través de un cruce de variables. Ayer mirábamos variables internas, variables externas. Ahora veremos un poco el cruce de variables y cómo éstas se pueden desarrollar de una forma más clara y más precisa. Entonces, recordándoles siempre que es un honor el tenerles acá, y que el conectarse directamente con este curso es un honor el que me preceden. Estamos a pocos días, ¿verdad? Por eso me apresuro un poco a poderles presentar para que podamos abordar los temas claramente establecidos para ahora. Así que bienvenidas, ¿verdad? Porque no veo a ningún hombre todavía conectado. Así que solo género femenino. Y déjeme entonces compartir la primera etapa que tenemos programado para el día de ahora. Es interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Trataremos en este caso de verlo desde una óptica no tan burocrática, técnica, sino pragmática. Es decir, muy directamente al pragmatismo, cómo se puede desarrollar. Nuestro objetivo es conocer esa gestión de flujos de efectivo a través de un paso a paso en un caso, definiéndolo primero, describiéndolo por supuesto, y al final buscar la competencia de identificar esa gestión de flujos de efectivo a través de un caso. Esa será, en este caso, la búsqueda nuestra de aprendizaje al final. Déjenme un poco hablar sobre la conceptualización para poner el fundamento de la gestión de flujos de efectivo. La gestión de flujos de efectivo es un proceso ciertamente fundamental en administración financiera. Para aquellos que estamos vinculados a la administración financiera desde la perspectiva de lo que es un emprendimiento, entonces debemos entender que no es un proceso ciego, sino un proceso abierto
en donde podemos medir variables, indudablemente, y consiste en poder monitorear, analizar y controlar los ingresos y gastos de manera efectiva para asegurar indudablemente la liquidez y lo sostenible financieramente de una empresa. Déjeme quedarme con algunos verbos que son claves. ¿En qué consiste entonces en la gestión de los flujos de efectivo? Consiste en monitorear, analizar, controlar, pero déjeme ahí un poco. ¿Qué será monitorear? ¿Qué se le viene a la mente? Monitorear. ¿Qué es monitorear? Si estamos hablando de una gestión de flujo de efectivo, ¿qué? Pero la palabra monitoreo, ¿qué será? A ver, si me ayudan, ¿qué se le viene a la mente? Carla Sofía Argueta Chévez, que no recuerdo haberla visto ayer, pero... Sí, es que estaba trabajando. Ah, vaya, perdonada por esta vez. ¿Qué será monitorear? ¿Qué se le viene a la monitorear. mente? Ah, como observar o verificar tal vez diariamente o así en un tiempo como seguido, por decirlo así. Sí, exactamente. Brenda dice supervisar algo. Imagínese que el mero dueño de la billetera suya le dijera a usted: te voy a estar monitoreando, Carla Sofía Argueta Chévez. ¿Qué entendería usted que le está diciendo el dueño de toda esa plata que usted gana? Que me va a estar revisando, observando. ¿Verdad que en ese contexto se entiende un poco más preciso? Perfecto, ok. ¿Verdad? Y cuando hablamos de que vamos a monitorear, también nos lleva a una palabra que a veces causa ese impacto, que es analizar. ¿Qué será analizar en este caso, Dora Elizabeth Flores, si a usted le dijera, vamos a analizar la gestión que usted está haciendo en su emprendimiento, en su empresa? ¿Qué cree que le están diciendo? Que van a revisar ¿Va? si se está haciendo o cumpliendo con todo lo que se ha establecido. Perfecto. Perfecto, mejor no lo pudo haber dicho, es así. Y si de repente agregamos, en este caso, señorita Francia Elizabeth Trejo Orellana, y el mero también controlador de la vida suya, le dijera, Elizabeth, voy a estar controlando los ingresos y gastos que tú tienes. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué podría usted decir? ¿Qué cree que se estaría pasando? Ya sea periódicamente o semanalmente, alguien va a estar viendo cómo estoy haciendo uso del dinero, si cuadra o no cuadra. Algo así se me viene a la mente. Ok, y es así. Y eso lo van a hacer para que puedan, en este caso, tener un mapa mucho más preciso de lo que ingresa, de los gastos, y eso nos ayuda a saber sobre la efectividad. Si usted se recuerda, la efectividad es un indicador de desempeño que normalmente lo asociamos con dos cosas. Número uno, la efectividad lo asociamos indudablemente con tiempo, pero también con metas. Entonces, cuando estamos hablando de ingresos y gastos de manera efectiva, es decir, que se está llegando a los niveles que se habían programado. Es decir, que no hay un desequilibrio. ¿Para qué? Para asegurar la liquidez. ¿Y qué será? Nuevamente voy a molestar a Dora Elizabeth Flores. ¿Qué será liquidez, Dora Elizabeth? Es la disponibilidad de efectivo que se tiene para hacer los pagos. Exactamente. Es esa disponibilidad que de repente, que cuando alguien emita un cheque, ¿verdad? No vaya a ser que de esa cuenta no le haya depositado nada, ¿verdad? Así es. Y la sostenibilidad financiera también de la empresa. ¿Qué se le viene a la mente a Cecilia del Carmen Hernández cuando habla de que haya una sostenibilidad financiera de la empresa? Que alguien le dijera a usted, Cecilia del Carmen Hernández,
Voy a ver que tú tengas un proyecto que sea sostenible financieramente. ¿Qué crees? ¿Qué crees que se le viene a la mente? Buenas noches. Bueno, Noches. creo que es como un proyecto donde la empresa no caiga en una baja, ¿verdad? Y donde no pierda, que lo que se venda o lo que se esté haciendo sea sostenible, ¿verdad? Para sostener que empleados, gastos, todo, todo. Y la sostenibilidad, bien dicho, Cecilia, la sostenibilidad financiera de la empresa es uno de los rubros que se toma en cuenta para hacer las mediciones de los emprendimientos. Es decir, cuánto ingresa, cuántos son los costos. Es decir, se puede mantener en un lenguaje, así como me gusta a veces cuando se traduce en algunas palabras del inglés al español, que se llama español actual o lenguaje actual, dice, ¿será sostenible? ¿Será que lo que estás haciendo con lo que vendes, con lo que haces, está equiparado con lo que cuesta, con lo que estás sacando en tus ventas, ¿verdad? Sostenibilidad financiera significa que esté, diría en este caso, Corter, que haya un flotante claramente como un barco, ¿verdad? Que no haya fugas y que pueda sostenerse sin ayuda y que pueda el emprendimiento no tener que a tomar un subsidio o que alguien pueda inyectarle, sino que las acciones que se estén generando sean necesarias o sean las óptimas para que la empresa pueda pagar, en este caso, sus obligaciones y, por supuesto, todo aquello de repente que le llamamos rentabilidad o le llamamos, en este caso, lo mínimo necesario. Bueno, ¿por qué estamos hablando en este caso de esto? Porque sobre eso es que el caso está. Si podemos entender la forma de introducir un término, entonces podremos en este caso hablar claramente del paso a paso de un caso, porque este es un paso a paso de un caso. ¿De qué nos está hablando? De gestión de flujos de efectivo. Entonces, he diseñado claramente, alguien me dijo, deme el libro de donde usted sacó alguien de la otra sección, pero no tengo un libro, ¿verdad? No tengo un libro, sino que construimos de la experiencia de algunas cosas que de repente estamos generando. Por ejemplo, los manuales que hacemos para la mediana empresa, nace esto, ¿verdad? No tengo, sí tenemos bibliografía que la podemos ocupar, ¿verdad? Carter, Luis, Bengal, ¿verdad? Pulp, que son algunos de los que nos podrían ayudar o auxiliar directamente sobre cada uno. Entonces, hemos elaborado un paso a paso para poder entender. Por ejemplo, para hablar de una gestión de flujos de efectivo, hay que hacer un análisis inicial. ¿Qué es la actividad clave que habría que hacer? Bueno, evaluar los ingresos y gastos actuales. ¿Se recuerdan que ya vimos esos términos el día de ayer? Yo sé que aquí hay muchas personas versadas y que trabajan sobre eso, pero aquellos que no lo hacen, si se recuerdan, estuvimos hablando de identificar las fuentes de ingreso. ¿Se recuerda que hemos hablado de eso? ¿Cómo identificarlas? ¿Para qué? Para establecer un presupuesto. ¿Y con qué objetivo? Bueno, establecer una respuesta. Y esa respuesta, convertirla en una estrategia. Tener categoría de gastos, es decir, los gastos fijos versus los gastos variables. Y al final, pues, es lo que todos buscamos, definir un presupuesto realista, ¿verdad? Y cuando hablamos de un presupuesto realista es tener datos concretos. Deme un ejemplo, Marvin. Bueno, un emprendedor analiza los ingresos mensuales provenientes de las ventas y de sus costos fijos, como el alquiler y los salarios, ¿verdad? Si es que está sacando salarios. Normalmente yo le paso un poco los tips de un empresario que ya realmente partió de esta tierra, pero que él me decía
que en 6 meses fuera, si fuera lo óptimo, si no es de sobrevivencia, que no se tomara en este caso, sino que se reinvertiera, si no era de sobrevivencia. Entonces, hay que establecer un presupuesto para controlar los gastos. Es decir, si como emprendedor vamos a analizar los ingresos mensuales provenientes de las ventas y de los costos fijos que usted tiene, como el alquiler, y si al caso está pagando salarios, con eso vamos a establecer un presupuesto para controlar los gastos. ¿Sabe cuál es el inconveniente? Que en la mayor parte de los casos normalmente no establecemos un presupuesto. Normalmente establecemos muchas veces lo que se invierte, pero mu no, nunca sacamos el presupuesto que se tiene lado a lado. Alguien me diría, cuando ya tenemos legalizada la empresa o el emprendimiento, pues probablemente sí. Pero el problema muchas veces es que cuando llegamos a esos niveles han pasado años, ¿verdad? Por eso les mencionaba aquel día que los 3 años en El Salvador eran claves, porque después de 3 años ya existe una cartera de clientes. Y con la cartera de clientes, entonces puede ser autosostenible el proceso. El segundo paso es la proyección de flujos. Y hablábamos aquel día de cómo hacer una proyección claramente. Si nos vamos a un plano de realismo planificativo, estaríamos haciendo algo estratégico, indudablemente. Pero si lo vemos desde la parte financiera, hay que prever cuáles son los flujos de efectivo futuros que vamos a tener. Es decir, el proyectivo que tendríamos que nosotros pensar que vamos a concretar y considerar diferentes escenarios. Y los escenarios deben ser optimistas, pesimistas y realistas. Como por ejemplo, ¿cómo está El Salvador en este momento? Hay que considerar los diferentes escenarios y hay que identificar cuáles pueden ser los meses críticos. Esto es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque si yo hago una proyección claramente de prever cuál va a ser el flujo del efectivo futuro, en este caso, y considerar escenarios y como aquellos meses, normalmente cuando una empresa ya está establecida y tiene ya un proceso somatizado o establecido, la identificación de los meses críticos no es difícil. Dice, así es el mes de septiembre. ¡Wow! Lo tiene identificado. O dice, es que septiembre es algo increíble, pero octubre baja. Ok, se identifica los meses críticos en una forma proyectiva. ¿Para qué? Para prever cómo se va a mover el flujo del efectivo. Para eso hay que utilizar herramientas de proyección financiera. Para eso hay que planificar estrategias de contingencia. Si hablamos de planificación de estrategias de contingencia, estaríamos hablando en este caso de aquellos meses en los cuales deberemos tomar decisiones claras de qué cosas en determinado momento toma de decisiones, qué cosas tendré yo que tomar decisiones. Por ejemplo, servicios, salarios, ¿verdad? Cuando es un emprendimiento, tengo que tomar decisiones. Yo recuerdo que cuando comencé mi emprendimiento, y lo estoy hablando desde mi óptica, lo cual puede cambiar de un emprendimiento a otro, yo recuerdo que los primeros 3 meses no recuerdo haber tenido yo un salario. No recuerdo haber tenido, sino lo que ingresaba lo volví a invertir. Y como le decía a usted, con $500 iniciamos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir identificar oportunidades para aumentar ingresos en meses críticos. Si sabemos en este caso planificar las estrategias de contingencia y guardamos cuando de repente tenemos, yo siempre les digo a mi gente, y yo tengo identificado cuáles son los meses de temporada alta, donde la venta, donde la presencia de gestión, de certificación, de consultoría, de actividades formativas, se ve en este caso casi al límite, y hablo casi al límite porque tenemos una capacidad instalada. Después de eso ya no podemos dar cobertura. Entonces, cuando llegamos a eso, lo que hacemos en este caso es tener
una estrategia de contingencia para aquellos meses que hemos identificado que pueden ser críticos. Para nosotros, un mes crítico es diferente a lo que puede ser en otras empresas. Para mí, un mes crítico es el mes de diciembre. El mes de diciembre. ¿Por qué, Marvin? Ah, porque el rubro que yo manejo, en los 14 productos que manejamos, pues en este caso es una baja casi total que se posee. Entonces, tenemos que ser estratégicos para guardar. Por ejemplo, si proyectamos el flujo de efectivo para los 12 meses, hay que considerar esos escenarios posibles e identificar aquellos meses en donde el elemento o el vértice de lo crítico va a estar presente en lo que usted hace y con ello planear algún tipo de estrategia que me permita a mí generar el servicio que no lo tengo. Por ejemplo, el año pasado para nosotros fue crítico. Fue crítico porque del 100% solo obtuvimos 40% de lo que veníamos haciendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Desde el mes de mayo se ha enviado toda la información a los clientes y algunos que hemos catalogado como de urgencia para que en el mes de diciembre haya una promoción especial de casi el 39% de descuento quien lo tome antes del mes de octubre. Significa que este mes va a poder tener el mismo servicio, la misma acreditación, ¿verdad? De algunos que no lo han hecho, la misma formación con un porcentaje muy significativo. Entonces, es una estrategia. O si no, para nosotros es importante el poder dar posibilidades de pago cuando es una acreditación, porque el costo no es que sea un costo alto, pero a veces ese costo se le hace muy oscuro a la persona el poderlo realizar. Entonces, le damos una posibilidad de realizarlo en el mes de febrero o marzo. Paso número 3, control de gastos. ¿Por qué debo de tener un control de gastos? Porque indudablemente los controles me ayudan a mí a comprobar, a establecer algo concretamente. Y nos referimos a revisar los gastos periódicamente. Vamos a tener un espejo. Y el espejo nos ayuda a identificar qué áreas hay, en qué áreas en este caso se ha trabajado en la reducción de costos o en cuáles se ha crecido, en cuáles podría negociar con proveedores. Por ejemplo, nosotros negociamos con proveedores directamente de cuando son espacios que nosotros solicitamos. Se negocia con los proveedores. Entonces, sabemos cuál es el costo que podía tener. ¿Por qué? Porque al final es importante que una estrategia que deberíamos de implementar, claramente nosotros la venimos implementando desde este año, que es una política de gastos responsables, es decir, reducimos todos aquellos elementos o costos que pudieran ser absorbidos a través de un proveedor con una alianza estratégica. Estoy pensando en este caso de dos lugares, en donde ellos, en este caso, hacen un 35% de reducción del costo del lugar si no tiene aire acondicionado. Y usted me dice, pero se van a ahogar. No, no, no. Es todo lo contrario, ¿verdad? Indudablemente comparamos lo que uno nos ofrece con otro. Renegociar contratos para mejorar condiciones, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso un contrato con una telefónica. La telefónica es muy, muy bueno el que tenemos, pero ha llegado una más que nos ofrece un 25% de mejora. El contrato que nosotros tenemos es que cada 6 meses o cada año hay un cambio completamente de los equipos. Es decir, se le cambia a la gente que está con nosotros y del equipo de las personas, ¿verdad? Entonces, claramente hay que observar los costos de suministro, de la oficina, qué cosas de repente podrían ofrecer una promoción
Y ese control de gastos nos va a ayudar a establecer claramente el mapeo de lo que nosotros necesitamos. Si hablamos de una gestión directamente pura, pues tendríamos que ahondar primero en la gestión de ingresos, es decir, la diversificación de las fuentes de ingresos. Yo estoy acreditándome, que esa es la palabra correcta, se llama la acreditación de las 3 décadas. Imagínense cómo se llama. Pareciera ser al inicio que no tiene importancia, porque alguien me dijo, ¿por qué te estás acreditando? Porque nosotros estamos tratando de poder generar una acreditación que nos brinde algunas herramientas cuando los gerentes, personal técnico, pasa después de 30 años, porque la diversificación de las fuentes de ingresos para profesionales, para técnicos, deben diversificarse, es decir, no únicamente debe de provenir de uno solo. Lo mismo pasa en un emprendimiento. Hay que diversificar las fuentes de ingreso, ofrecer en este caso alguna alternativa y no solo encerrarme en una clara referencia. Por ejemplo, yo tengo unos buenos amigos de una dry clean, por respeto, es muy grande. Pero le decía yo, ahora lo tienen los hijos de los dueños, es una dry clean ya antigua, le decía, tú has colocado un precio fijo y únicamente vas incrementando, pero no haces una diversificación del mismo servicio que tú tienes, no lo estás diversificando. Y va a haber un momento en donde la cobertura que tú tienes en la gestión de ingresos que haces no va a ser suficiente en el pago de planilla, por alguna crisis que haya, por una ola, ellos le llaman una ola de incertidumbre, le llaman ellos cuando no llegan a dejar, en este caso, no le llegan a utilizar el servicio de la dry clean. Entonces, hay que explorar nuevas líneas, en este caso, de servicios. Por ejemplo, yo le decía a él que una de las cosas que no tenemos en San Salvador, por lo menos yo no conozco, corríjanme ustedes, es una dry clean que ofrezca un servicio express. Estoy hablando de un servicio express, no de 6 horas, sino de 3 horas, que ya lo he conocido, como por ejemplo en Costa Rica lo tiene Panamá, lo tiene en este caso México. Eso indudablemente aumenta el costo, pero hay un segmento que está dispuesto a poder pagar esto cuando de repente se presenta alguna eventualidad o por la rapidez. Y eso hay que tenerlo claro, ofrecer incentivos para pagos anticipados. Por ejemplo, ellos normalmente hacen un descuento si usted paga anticipadamente. Y por supuesto, la agilización del proceso de facturación es un dolor de cabeza que ellos tienen. Y les soy honesto, la gestión de ingresos hay que saberla, en este caso, generar. Porque él me decía, vos me estás diciendo que me dedique a otra. No, no, no. Del mismo rubro que tú tienes, puedes diversificar fuentes de ingresos. Por ejemplo, los descuentos, los tiempos, la forma en que de repente podemos ofrecer cantidad por precio. Es una diversificación. Y nosotros yo me estoy acreditando, ¿sabe por qué? Porque también se ha hecho una proyección que en el 2035 va a haber una crisis claramente para aquellos que están entre los 20, 30 y pasados un poco los 35 sobre sus ingresos. Por lo menos eso es lo que ha hecho Jay, una proyección en todo el mundo, no solo acá, es en todo el mundo. Pero antes que se me aflija, paso 5, monitoreo continuo. Y si usted mirábamos un término muy claro, diría alguien, es un paneo claramente para revisar los flujos de efectivo y que ya magistralmente, en este caso, nuestra querida amiga Dora Elizabeth nos lo definía con una pertinencia muy propia, ¿verdad? De acuerdo a su especialidad, lo cual nos va a ayudar a tener claridad de cómo estamos, pues si tenemos la plata o no la tenemos, y comparar los resultados con las proyecciones que en determinado momento habíamos tenido y ajustar las estrategias
según sea lo necesario. Por ejemplo, el utilizar una herramienta de seguimiento financiero me permite a mí conocer porcentajes de proyección que yo pueda tener. Nuestro software se llama, es un software que se llama Génesis. Génesis está dividido en tres: el financiero, ¿verdad? El de atención al cliente y, por supuesto, el de medición de indicadores, ¿verdad? Es decir, los KPIs. En este caso, nosotros medimos claramente la gestión de cada uno de las personas que están con nosotros. El realizar las reuniones periódicas, donde revisamos la parte financiera, nos va a permitir tenerlo como un nivel estratégico. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Mi pregunta es, ¿cómo usted está comandando su proceso? Porque las grandes preguntas que le voy a generar son las que se han venido a veces guardando. Y si hubiera una crisis en este momento, ¿cuál sería el elemento estratégico en el control de gastos, en la gestión de ingresos que usted hizo, en el monitoreo? ¿Cuál fuera la diversificación de fuentes de ingresos? ¿Cómo lo ha hecho usted? Eso nos lleva a preguntarnos cómo lo estamos haciendo o cómo lo deberíamos hacer. Porque de lo contrario estaríamos en un proceso muy escabroso. Tengo a un colega que fuimos compañeros de colegio. Él tiene ya 10 años de tener su empresa. Es una empresa directamente vinculada a la producción, ¿verdad? Produce ciertas piezas. Él es un ingeniero, en este caso, mecánico, y tiene alrededor de, si no recuerdo, 35 personas. La curiosidad que me llama la atención de cómo comenzó su proceso de emprendimiento y ahora como empresa es que casi siempre de todo el proceso que él iba, lo iba sistematizando y lo iba, en este caso, detallando. El detalle de todo el proceso en la parte económica, en la parte operativa, en la parte administrativa, es fundamental porque nos da evidencia de qué es lo que está haciendo. A mí me asombra mucho, él siendo un ingeniero mecánico, cómo ha podido generar una pequeña cooperativa de apoyo a la misma empresa, que son de los empleados. Los empleados voluntariamente ahorran un porcentaje en esa cooperativa, pero la empresa puede hacer un crédito a esta cooperativa por si quisiera, en este caso, comprar, subsanar y se lo prestan a la empresa. Cosa curiosa, ¿verdad? Yo desconozco alguna otra iniciativa así, pero para él es muy rentable porque el interés es muy bajo, pero el préstamo que le hacen a él está entre 3, 6 y 9 meses. Indudablemente, él creó la cooperativa y se ve en este caso beneficiado. Termino con lo siguiente, la primera parte. ¿Cómo está su análisis, verdad? ¿Cómo está su control de gastos? ¿Cómo está su diversificación? ¿Cómo lo está procesando? ¿Cómo hace para poder evaluar los ingresos y gastos que usted tiene o que quisiera tener? ¿Cómo hace una proyección de flujos? Es decir, ¿considera los diferentes escenarios o piensa usted que siempre vamos a estar, en este caso, en cúspide o siempre vamos a ir, en este caso, en un valor negativo? Hay que considerar los diferentes escenarios, ¿verdad? Yo le decía a un colega, él está en temporada alta, ¿verdad? Temporada alta significa que él comienza a trabajar más o menos 6 de la mañana y está terminando 10, 11 de la noche. Es una temporada muy alta. Pero hay un momento que en el mes de octubre, me cuenta él, octubre y noviembre es temporada baja para él por el rubro que tiene. Muy bien. Déjeme ahora hacer diría mi profesor en este caso de publicidad, un cruzado para los adultos. Los cruzados para los adultos es cambiar
repentinamente de temática sin que estas no quiera decir que no haya relación, porque ya va a haber la relación que le colocamos. Y en este caso, quiero que me acompañe claramente a lo que ayer habíamos iniciado. ¿Se recuerdan? Sobre el FODA, análisis interno, análisis externo. Teníamos variables internas. Hoy he traído, en este caso, una de las matrices que es un poco más manejable, no está llena. Luego nos iremos al ejercicio que ya está completado, pero quiero recordarle algunos elementos. Ciertamente hay que hacer, identificar cuáles son las variables internas y externas, pero al identificarlas hay que hacer un análisis. Y preguntaba yo al inicio, ¿qué es un análisis? El análisis es esa particularidad de poder observar aquellos elementos que probablemente no están tan perceptibles a la visión común. Por ejemplo, yo normalmente estuve mucho tiempo vinculado a ser asesor de tesis, pero después realmente se me quitaron las ganas porque hay gente que no le gusta, sino que el asesor haga el trabajo, ¿verdad? Y ahora únicamente esto. Y una de las cosas que preguntamos casi siempre es que cuando se hace una investigación, cuando usted tiene datos, y cuando los datos los tiene, tiene que hacer un análisis, tanto de los datos internos como de los datos externos. Es lo mismo que pasa en un diagnóstico. ¿Qué clase de datos usted maneja? Y de acuerdo a eso, tiene que hacer un análisis. En este caso, el análisis debe versar netamente sobre qué es lo que me dice. Por ejemplo, si yo le dijera esta cifra a usted, por favor, le voy a hacer esta pregunta, el 85% de la clase aprobó el curso en el cual estamos. ¿Qué análisis haría usted de de estos datos que usted le estoy proporcionando? A ver, ¿qué sacaría de conclusión si el 85 aprobara? ¿Qué conclusión podría ser? A ver. Algunos me miran como no me pregunte a mí, ni se le ocurra decir mi nombre, algo así siento de las miradas. No hay respuesta mala, ¿verdad? ¿Qué lectura podemos sacar? ¿Nada? Tin, Marín, Dedo. Pingüé, Nelly Lilibet, ¿se anima? Hola. Hola, ¿qué lectura tendría usted si yo le digo, o qué significado tiene para usted si yo le digo que el 85% únicamente de los que estamos en este curso han aprobado? ¿Qué se le viene a la mente a usted? Todavía un poquito más. Casi, no sé si soy yo, Nelly, pero casi, casi no le escucho, perdón. Creo que es en internet. Ah, ok. Que una de las debilidades que nosotros tenemos, pues prácticamente sería que el 15%, ¿verdad? Restante, pues no. Hay deficiencia, ¿verdad? Para pasar. Entonces, primero identificar el porqué de ese 15% y con esa debilidad, pues ver de qué forma se puede solucionar y tomarlo así como usted comentaba la vez anterior, ¿verdad? De las cosas negativas, sacar soluciones para convertirlas en positivas. Perfecto, Nelly. Ha hecho un excelente análisis.
me debo de, la primera, el primer paso que yo debo de ver es cuál es la fragilidad que tengo. Sin olvidar que no debo dejar a un lado que el 85% salió aprobado, que llegó a los niveles, pero hay un 15% que no. Lo primero que debo de realizar en un diagnóstico es por qué ese 15% no, sin olvidar el 85%. Perfecto. En un análisis, claramente, yo debo de tomar una decisión de lectura, de datos. Lo mismo pasa acá. Por ejemplo, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Si usted ve en su pantalla al lado izquierdo de su pantalla, habla de factores negativos y también está abajo factores positivos. Ha agregado dos elementos que me orientan sobre cuáles elementos debería yo de contemplar. En las debilidades son factores negativos en el análisis interno. Son factores negativos en el análisis externo. Si usted ve, va guiando poco a poco el qué es lo que debo de contemplar. Son factores positivos, las fortalezas dentro de un análisis interno. Y son factores positivos, las oportunidades. Si usted ve, es una pequeña matriz inductiva, ¿verdad? Claramente precisada sobre eso. Déjeme avanzar un poco. Y ahora vamos, porque ayer mirábamos las diferencias entre lo interno y lo externo. Ahora veamos los cruces que deberíamos, en este caso, realizar. Hay cruces en donde de repente deberíamos de tener claro que se van a desarrollar estrategias. Entonces, los cruces en este caso deben estar, antes de que usted vea los cruces y lo que usted está viendo ahí, le estoy mostrando la tipología de estrategias que debería yo tener preciso. ¿Qué elementos debería yo sacar? Esa es la pregunta. ¿Qué cosas debería yo de corregir de las debilidades, que son en este caso a las que nos referimos, qué estrategias para corregir las debilidades debería de impulsar? Esa es la pregunta que yo debo de generar al momento de generar una estrategia. ¿Qué estrategia para afrontar las amenazas que yo tengo acá debería de impulsar? ¿Qué solución? Y luego, otra pregunta que me debería formular es: ¿qué estrategias o qué soluciones debería yo de impulsar o de mantener para las fortalezas? Y cuando hablo del último cuadrante es, ¿qué estrategias o soluciones debería yo de explotar sobre lo que estoy observando como oportunidades? Ok, guarde eso un poco. Y ahora nos vamos ya directamente al cruce. Mire lo que hay en el cruce de variables. Si ustedes recuerdan, ya vimos lo que son fortalezas, ya vimos lo que son debilidades. Estas son variables internas. Las oportunidades y las amenazas son claramente variables externas. Cuando yo hago el cruce de una oportunidad y una fortaleza, entonces estoy desarrollando una fortaleza más una oportunidad. Entonces saldrá de ahí una estrategia ofensiva. ¿Qué significa? Voy a atacar. Voy a atacar, voy a disponer de algo. Si yo realizo un cruce de una variable, y ya lo vamos a ver en el ejemplo, de oportunidad con debilidad, es una estrategia de reorientación. Y normalmente esta palabra reorientación, y ya lo vamos a ver, se utiliza como ese giro que debo de tener para que la oportunidad me permita a mí quitarle esa fragilidad que yo estoy experimentando en la debilidad. Y luego tenemos lo que son las amenazas vinculadas con la fortaleza. ¿Cómo una fortaleza vinculada con una amenaza debe ser abordada?
debe ser a través de una estrategia defensiva. Me debo de defender. ¿Cómo hago con una debilidad y una amenaza, Marvin? Son dos cosas que son frágiles. Bueno, a eso le llaman estrategia de supervivencia. Está muy bien claro todo esto, Marvin. Lléveme rápidamente entonces, en los minutos que nos quedan, al ejercicio que vimos el día de ayer. Como no, con todo gusto. Y veámoslo ya en un carácter directamente de un ejemplo, ¿verdad? Para que no se me vaya a poner directamente, me va a decir, ¿dónde está? Ahorita estamos directamente con el ejercicio que el día de ayer mirábamos un poco. Y estamos acá. Si cruzamos una fortaleza con una oportunidad, ¿verdad? Indudablemente estamos hablando que vamos a tener estrategias ofensivas. ¿Qué es una estrategia ofensiva? Vamos a buscar obtener el máximo beneficio de la oportunidad mediante el uso de la fortaleza. Vamos a atacar. Vamos a atacar y le vamos a sacar el mayor rédito. Deme un ejemplo, Marvin. Muy bien. Ya tenemos acá dos oportunidades. Oportunidad 1, oportunidad 2. La oportunidad 1 habla del crecimiento de la demanda de productos saludables. Recuerde que es una empresa de lácteos de la cual estamos hablando. La segunda oportunidad son alianzas estratégicas. Y en las fortalezas tenemos la número 1, productos de alta calidad. Y en la fortaleza 2, la red de distribución. Si yo busco en las fortalezas, ay, quisiera ver, diría yo, la fortaleza 1, ¿con cuál podría yo relacionar en este caso? ¿Con cuál de estas? Entonces digo, yo voy a relacionarla con la oportunidad 1. Y las 1, fortaleza 1, miren acá cómo la conozco, cómo la coloco, con oportunidad 1. Eso debe de colocarlo siempre. ¿Por qué? Porque le da la razón de cómo está construyendo la estrategia. Nuevamente, repito, siempre debe de colocar el cruce de variables que está realizando. Estoy tomando la F1, ¿y cuál es, Marvin? Productos de alta calidad. Los productos lácteos ofrecidos por la empresa son de alta calidad y frescura. Ah, estoy tomando esa F1. ¿Y qué otra estoy tomando? Estoy tomando la oportunidad O1. ¿Y cuál es? El crecimiento de la demanda de productos saludables. Existe una creciente demanda de productos lácteos saludables y orgánicos en el mercado local. Ah, tienen relación. ¿Qué clase de estrategia voy a ocupar? Una ofensiva, en donde voy a buscar el máximo beneficio de esa oportunidad mediante el uso de la fortaleza. ¿Y qué podría salir? Acá deberé emplear una lluvia de ideas y escojo la más oportuna. Por ejemplo, podría siempre recordar que voy a utilizar un verbo en infinitivo. ¿Por qué? Porque una estrategia está en constante. Un verbo en infinitivo me indica que es, en este caso, no es un pasado, no es un futuro, sino es un presente continuo. Utilizar la reputación de productos de alta calidad para desarrollar y promocionar una línea de productos lácteos orgánicos y saludables que satisfagan la creciente demanda en el mercado local. Qué fácil llegó eso, Marmi. Pero ¿cómo llegó? A través de una lluvia de ideas. Hago el cruce de la F1 con la O1. Ahí arriba el mercado está interesado en una demanda de productos lácteos saludables y orgánicos. Pero yo tengo productos lácteos ofrecidos de alta calidad. Voy a ocupar esa fortaleza para sacarle el mayor beneficio, indudablemente, y tener en mis manos la oportunidad. ¿Cómo así? Voy a atacar. Voy a buscar obtener el máximo beneficio de una oportunidad que es obvia mediante el uso de mi fortaleza. Y con eso, en este caso, detallo claramente lo que es una estrategia. A ver, ¿preguntas hasta el momento? Vea, por favor, porque le voy a hacer yo preguntas.
Fortaleza 1, voy a hacer un poco más pequeña. Sobre acá aquí. Y este acá. Ok, ahí se mire. La oportunidad 1 con AF1, crecimiento de la demanda de productos saludables. Tengo que construir una estrategia para atacar. Las estrategias, en este caso ofensivas, buscan normalmente obtener el máximo beneficio de una oportunidad cuando ocupo yo mi fortaleza. ¿Cuál es su fortaleza? Ocupe usted la fortaleza para poder atacar y sacar rédito de esa oportunidad. Diría en este caso, Chamagua, no existe una posibilidad si no hago diferentes opciones. Debe de hacer una lluvia de ideas para poder desarrollar esta estrategia. De lo contrario, no lo va a poder desarrollar. A ver, ¿qué encuentra usted en este cruce? Cosas fáciles y cosas difíciles. Saquemos antes de terminar. Puntos positivos y puntos negativos. A ver. Carla Sofía. ¿Qué ve fácil y qué ve complejo? Lo fácil era el anterior, el que solo no se cruzaba. El otro no se cruzaba. Ajá, en este. Exactamente, si ustedes ven, normalmente no enseñan este cruce de variables. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil quedarnos únicamente con la oportunidad, quedarnos únicamente. Pero acá sacamos ya estrategia. Y Entonces, eso. mándeme. Sí, eso iba a decir que tal vez el otro era como muy encima y ya este es como más detallado para poder hacer un análisis más profundo, por decirlo así. Sí. Y con este obtengo una estrategia. Usted me dice, ¿y cómo sacó la estrategia a la primera? No, es una lluvia de ideas. ¿Cómo una lluvia? Compruébemelo, Marvin. Muy bien, vamos a ver acá con el otro formato que le estamos mostrando. Está acá, este es. Y acá es la lluvia de ideas. Miren, usted dice, ah, yo quisiera crear una promoción, desarrollar una promoción de productos saludables y coloco acá la primera idea y coloco una puntuación, ¿verdad? Mire, voy a ponerle del 1 al 5. Aquí le he puesto yo una clasificación que nosotros tenemos, ¿verdad? 0, 1, que es la de Nils, ¿verdad? Pero podríamos ponerle de 1 a 5. Pongo otra. No quiero un promocional. Quiero crear una línea de productos nuevos, orgánicos, porque esa es la demanda. Pongo la otra estrategia acá. Ojo, esto estoy creando una lluvia de ideas para luego yo colocarle qué tan apetecible para el mercado podía ser algo. Nunca subestime una lluvia de ideas que usted tenga, porque al final probablemente de ahí sacará oro. Usted dice, ay, pero es que esto no, no, colóquelo. Y saque no menos de 5 lluvias de ideas. Por ejemplo, una estrategia en este caso de promocionales. Una estrategia en este caso de atención al cliente. Por ejemplo, estaba viendo yo un pequeño estudio de descuentos. Hay unos pequeños super exactamente en Missouri, que si usted ingresa bailando, literalmente bailando, le dan el 25% de descuento en todos los productos. Usted me dice, qué locura. Pero ¿saben lo que ellos hacen? Es que graban a las personas bailando cuando ingresan y los han puesto en TikTok. Búsquelos ahí, búsquenlo ahí. Descuento, ¿verdad? Por bailar en Missouri. Es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque además de que se promociona, además de que hay un posicionamiento increíble de estos. Y la gente solo, algunos, le voy a ser honesto, no llegan quizás por el promocional, llegan por salir en este caso
ya en el TikTok o en este caso en video claramente establecido. Nunca deje afuera una lluvia de ideas. ¿Cómo sé cuál es la estrategia más cercana? A través de la puntuación. ¿Y cómo establezco esa puntuación? De acuerdo a la oportunidad que se le ha ofrecido. Vea la oportunidad como su espejo. ¿Qué es lo que quiere la gente? Exactamente, esa es la oportunidad. ¿Y cuál es la fortaleza que yo tengo? Lo que yo puedo ofrecer. Lo puedo ofrecer de una manera diferente. Hace una lluvia de ideas y esa la va contemplando como estrategia. Al final, ¿qué hago, Marvin? La que tenga mayor puntuación, por ejemplo. A ver, ayúdenme una lluvia de ideas. La fortaleza de Samalí, puedo tomarle de ejemplo en el caso de usted, sala de belleza con descuentos, con descuentos, puede ser con descuentos, con promociones, ¿con qué más? Con productos innovadores. Si usted empieza a hacer este tipo de estrategia, usted le va poniendo cuál es la que más le podría interesar. Por ejemplo, uñas gratis, ¿por qué? Por tinte, ¿verdad? Colocado. Pistoleado, estoy hablando de términos que no sé, ¿verdad? Por tal cosa. Esa lluvia de ideas le permite a usted establecer estrategias y ponerle una puntuación. ¿Cómo hago la valoración? Viendo la oportunidad. Es sencillo. Solo vea la oportunidad y sobre eso recae el peso. Muy bien. Una conclusión antes de irnos, que no sea la de Carla Sofía que decía era más fácil únicamente habernos quedado con eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué en este caso algunos no les gusta entrar en eso? Porque acá es donde está el dinero. Usted se pregunta, ¿de dónde sacan las estrategias? Es de ahí. Indudablemente hay que validar, después que sacamos, hay que preguntar, ¿verdad? De esas oportunidades. ¿Cómo supe de esas oportunidades? Bueno, en este caso es porque esa es la demanda que he tenido, es el dato que extraje de los vendedores, es el dato que me proporcionó la red social, es la data que me vendió el supermercado, es información fehaciente. Y sobre eso es que trabajamos. Una conclusión antes de irnos, no se me dispare. Mañana vamos viendo cruce por cruce, ¿verdad? Solo hemos visto uno, fortaleza y oportunidad. Son cuatro cuadrantes, solo hemos visto uno. Take it easy, ¿verdad? Tómelo con calma, ¿verdad? Tómelo con calma. Take it easy. ¿Ok? Dora Elizabeth, ya que no, miren, los demás no quieren opinar. ¿Qué piensa usted, Dora Elizabeth? Está bien interesante el ejercicio. Yo esto lo había visto, pero solo me lo habían explicado de fortalezas, amenazas, oportunidades, pero no había visto esa parte de hacer esos cruces, que al final eso es lo que viene a ayudar a formar estrategias. Exactamente. Bien dicho. Miren, qué mejor cierre que lo que en este caso Dora Elizabeth ha dicho, que viene a conformar estrategias. Debemos conocer bien nuestras fortalezas y podemos determinar las oportunidades exactamente. Bien dicho acá también, en este caso, Brenda, excelente, excelente. ¿Quieres saber cómo vamos a resolver el segundo cuadrante? Esto es dinerito, esto es posicionamiento, esto es soluciones para nuestros problemas. Le espero mañana tempranito. A las 7, no se venga muy tarde. 7 de la. Estamos arrancando, le prometo a las 7 en punto arrancar y poder en este caso avanzar. Siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por dejarme compartir con ustedes. Buenas noches. Bendiciones y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.